Como dice él, me dedico al sonido, no a dar charlas. O sea, primero que tengo un poco de vergüenza, ¿eh? O sea, que me lo tenéis que perdonar. Luego que no estoy acostumbrado a dar charlas, ni las hago todos los días, ni mucho menos. Entonces, voy a contar y hablar desde mi experiencia. Óscar me dijo que si me podía interesar daros una charla sobre sonido y tal, porque he trabajado con él en algunos proyectos. Y me convenció y dije, va, pues venga, voy a compartirlo con gente joven, que me apetece también. Y en fin, eso, sobre mí, eso que he estudiado música electrónica, ingeniería luego en Gandía, la técnica de telecomunicaciones, y me especialicé en imagen y sonido. Todo lo que he ido estudiando por ahí me ha servido para sonido, siempre, siempre, siempre. Es lo curioso, ¿no? Yo os voy a hablar desde, os digo que desde mi perspectiva, ¿vale? Desde mi experiencia, ¿vale? No os voy a decir datos específicos de cómo sonar bien, de trucos mágicos, eso no existe. Para mí, ¿eh? Desde mi experiencia, no existe. No existe el botón mágico que digas, aprieto este botón y suena genial. Eso es mentira. Existe vuestro criterio, vuestra experiencia, el hecho de todo vuestro conocimiento que tenéis en varios ámbitos, desde la psicología, el lenguaje, porque entiendo que sabéis que la música es el botón mágico y sí, ¿ves? ¿No hay botón mágico? Sí. Hay criterio, no botón mágico. Vale, ¿te importa dejarlo enganchado fuera? Pues muy bien. Gracias. Nada. No sé qué iba diciendo, pero bueno. Eso, tenéis que perdonar si hago la charla un poquito desordenada, ¿vale? Pero más me gustaría que quedáis con conceptos, de que me han servido a mí un montón, ¿no? Ya os digo, desde que para dedicarme al sonido, o plantearme una producción, o plantearme una grabación, o plantearme cualquier cosa, cómo tratar cualquier cosa, me ha servido desde la música hasta leer un montón, hasta un montón de física, matemáticas, sirve un montón para todo lo que hacéis. Todo lo que hacéis es en un software, por ejemplo, con señales, lo que estáis haciendo es tratamiento de señal, tratamiento de señal es matemáticas, pura y dura. Cuando vais a grabar, ¿hacia dónde enfoco el micro? ¿Cómo lo pongo? ¿Quiero más sensación de voz delante? ¿Más reflexiones? ¿Menos reflexiones? Todo eso es física. O sea que todo os va a servir. Vosotros decís que vais a hacer música para videojuegos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estáis en videojuegos y aquí sonido, os gusta la música y entiendo que queréis hacer música, composición musical. ¿Cuántos estudiáis música? ¿Aquí cuántos hay que estudiáis música? ¿Hay alguien que estudia música? O sea, ¿queréis hacer música para videojuegos pero no estudiáis música? No, pero no es música. Cuidado, ¿no? ¿Programación? Ellos es, en general, la carrera de desarrollo es un poco de todo. De videojuegos. Tú, claro, Óscar, por favor, insisto, si ves que me voy por otro lado tal, tú redirígeme, porque podemos hablar de cualquier cosa profesionalmente, porque, ya os digo, he tocado muchos palos. He grabado mucha música, ahora mismo hago mucha publicidad, hago doblaje. He hecho cine también, mi proyecto final de carrera fue el diseño de sonido de una película de ámbito autonómico de aquí de Valenciano, pero bueno, no deja de ser diseño de sonido. Pero lo que quiero decir es que he tocado muchos palos, ¿vale? Pero me ha servido todo para aprender y para llegar ahí. He hecho grabaciones de sonido directo, pero todo hace, ¿vale? Para cuando te planteas en casa cómo editar, hasta todo es
todo te sirve, todos los conocimientos que tengas. Si has estudiado música, te sirve. Por eso os preguntaba si habéis estudiado música, porque también te sirve mucho para tratar el sonido o cómo tratarlo. En definitiva, no deja de ser, o os dedicáis al lenguaje, los videojuegos también es lenguaje. ¿Tú lo que quieres, qué quieres hacer con un videojuego? También estás expresando algo, ¿no? O haces música para un videojuego, también quieres dar sensaciones. Estamos hablando también de lenguaje. ¿Vale? Dejadme que siga mi guión, porque yo me puedo perder mucho, ¿eh? Bueno, pues mi intención es, cuando me propone esta charla, digo, ostras, a ver, ¿cómo me dirijo yo a esta gente joven que está estudiando videojuegos? Yo no he hecho nada de videojuegos. He sido jugador, he jugado mucho, a clásicos sobre todo. Tengo más edad que vosotros, por supuesto. Le digo, ostras, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Qué enfoque les puedo dar una charla yo para que no se aburran, no se duerman? Y encima ahora que me ha dicho que es obligatoria, por eso veo tanta gente, ¿no? Digo, ya está claro, esto de sonido no quieres saber, está porque es obligatoria la charla, ¿no? En fin, pues eso. Pues ¿cómo ayudaros? Pues os puedo ayudar de esa manera, a cómo pensar, ¿vale? Cuando os enfrentáis a un proyecto. ¿Alguno de vosotros programa música en casa o para alguna cosa? Pero sí, ¿programáis, os enfrentáis a software? ¿Sí? ¿Programas música? ¿Tú has estudiado música? No, no estudio música autodidacta. Y automatizas música, ¿no? Lo intento. ¿Y en lo que estáis estudiando, estudiáis programación? Sí. ¿Programación? Sí. Muy bien. La música también se programa, ¿no? Y ahora, hoy en día, los juegos parece que es música inteligente, ¿no? El concepto de música inteligente, eso sí que lo veis, ¿no? Cuando estáis jugando en los videojuegos, te acercas a una pared, empieza aquello a sonar cada vez más fuerte y dices, ahí va a pasar algo, ¿no? Eso ocurre, ¿no? En los videojuegos, y cada vez son más inteligentes, ¿no? Pues todo eso se puede programar, la música se programa, los delays se programan, las reflexiones se programan. Bueno, pues, entonces, yo principalmente me iba a centrar la charla en lo que es el sonido, pero porque la asignatura es de sonido, pero veo que no hacéis mucho sonido vosotros, ¿no? ¿Grabáis? ¿Habéis grabado en casa? ¿Tenéis home studio alguno? Lo justito. Muy bien. ¿Y sabes cómo grabar alguna vez? Estoy aprendiendo lo fundamental. Hay muchísimas cosas que no sé. Y, por ejemplo, el DAW que utilizo es gratuito. ¿El cuál es? El Reaper. Todos hacen lo mismo al final, ¿no? A mí también llegamos a plantear, oye, pues ¿por qué no haces una charla de Pro Tools? Ostras, ¿para qué voy a hacer una charla de Pro Tools? Si la gente a lo mejor luego no lo usa, y menos para aprender. Tienes que pagar una licencia enorme y todos hacen lo mismo. Al final, ¿no? ¿Sabéis cómo funciona un compresor? ¿Sabéis cómo funciona un ecualizador? Un ecualizador sí, pero un compresor no. Un compresor no. ¿Sabéis lo que es la dinámica dentro de la música, sí, por ejemplo? La dinámica no. Lo que son los... ¿Esto no lo han estudiado, Óscar? Se ha ido. Sí, bueno, la dinámica, pues no es lo mismo oír música heavy que música clásica, ¿no? La música clásica tiene pasajes muy débiles y pasajes muy altos. El heavy es todo alto, ¿no? Pues, ¿cuál tiene más dinámica? La música clásica. Tiene pasajes muy débiles, pasajes muy altos, tiene una dinámica brutal, ¿no? Pues eso es la dinámica, ¿no? ¿Por qué decía esto? Pues porque ¿cómo enfrentarte tú a la hora de poner un compresor, una ecualización o todo esto? Pues todos los conocimientos que tengas de física, de música, de lenguaje, de lo que sea, te van a ayudar a decidir cómo poner ese compresor. No, tampoco, siempre mucha gente, o yo cuando era también joven, siempre buscaba al ingeniero que me pegaba a él para que me dijera cuál era el botón mágico que tenía que apretar para sonar bien. Eso es mentira, eso no existe. Botón mágico, eso no existe. Existe tu criterio para saber cuándo apretar ese botón. Sí, porque yo cuando compresor no sé, pero sí que ecualizar se basa mucho en lo que, aparte del tipo de voz o lo que estés grabando, lo que quieras ecualizar, en lo que busques también. Sí, ¿sabéis lo que es un ecualizador todos? Un ecualizador,
¿no? Un ecualizador es, jolín, vamos a enfocarlo de otra manera. ¿Vosotros sabéis el rango de frecuencias que utiliza la voz? Sabéis que está acotado. Tú no puedes generar un sonido más alto de cierta frecuencia. Una soprano pues llega muy alta, de agudos, pero tú no eres capaz de hacerlo, ni yo, ni muchos de los humanos somos capaces de hacerlo. Pero una soprano sí que llega ahí arriba, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? El rango de frecuencias. ¿Entendéis lo que es la frecuencia? Sí. La frecuencia sí, ¿no? ¿Y el oído cómo funciona? Si sabéis cómo funciona el oído y sabéis ciertas cosas de la fisionomía humana también, ya os está diciendo cómo usar un ecualizador. Ya te está diciendo cómo... Y si conoces la física de las cosas, también sabes cómo ecualizar o por dónde van los tiros a la hora de ecualizar una voz o una música, o un violín, o un cello, o un bombo de una batería. Entonces, el rango de la voz. El rango de la voz es muy pequeñito. Usa frecuencias medias, digamos, pero el oído oye mucho más alto que esas frecuencias que somos capaces de repetir con la voz. Entonces, si tú sabes qué rango de frecuencias, es una gráfica muy clara, está en todos los libros, está por ahí, la veréis, yo no os la voy a dibujar, porque es que ni me acuerdo de cómo era, pero sé que está, dónde está y en qué frecuencias trabaja, pero no me las sé de memoria, sé que están ahí y muy acotadas. El oído humano trabaja de 20 a 20.000 hercios, eso lo sabéis, lo habéis estudiado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿El del perro qué es? Igual, pero un poco desplazado hacia la derecha. De 40 o de 80 a 40.000. El silbato ese que no oyes tuyo y un perro, es porque tiene ese rango, está allí. Tú sabes cómo funciona el oído. El oído nuestro funciona en este rango. Las voces solo hacen esto. El piano hace esto. ¿Por qué voy a ajustar, voy a tocar frecuencias en un ecualizador? ¿Para qué voy a tocar frecuencias que no están en ese rango de donde la voz no tiene? ¿Para qué voy a tocar el rango de 20.000 si no me hace falta? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, si tú sabes eso, si lo sumas a que cuando grabas en una sala tienes la diferencia entre sonido directo y las reflexiones, ¿eso lo sabéis, lo de sonido directo y las reflexiones, la diferencia cuando grabas con un micro? ¿Entendéis lo que quiere decir grabar esto que grabar aquí? ¿Eh? ¿Lo entendéis? La diferencia entre esto y lo que da la pared y vuelve aquí, aquí la diferencia es muy grande, pero si hago así, la diferencia es mucho menor. Esto es sonido directo y esto es sonido reflectado, ¿no? Reflejado, ¿verdad? Eso lo habéis estudiado. Entonces, si tú usas esas cosas, ¿qué pasa cuando grabo ahí? Pues que ciertas frecuencias aparecen también y empiezo a oír la sala. Entonces, cuando tú quieres tener sensaciones diferentes, para la hora de grabar o a la hora de mezclar o a la hora de ecualizar, tú juegas ya con esas frecuencias. Pero eso ya te lo está diciendo la propia naturaleza del sonido. La propia naturaleza de la voz te dice, no toca los 20.000 hercios. ¿Para qué? Si no llega la voz a esas frecuencias, ¿no? ¿Lo entendéis? Entonces, yo lo que os quería sobre todo aportar es que en todos los trabajos existe el método de trabajo. Ese método de trabajo que yo he establecido durante toda mi experiencia, durante todos mis años, es a base de esos conocimientos que he ido adquiriendo, de la naturaleza del sonido, del haber estudiado música, el haber hecho, el haber leído libros, no sé, es hasta el oído, la fisionomía del oído. Voy a poneros casos prácticos cuando hable de estas cosas, porque creo que si no, no se me va a entender. Por ejemplo, yo mezclo todos los días, puedo mezclar una película de doblaje que hemos hecho, puedo hacer tres cuñas de radio y tres anuncios de televisión, y luego a lo mejor hasta un jingle, ¿vale? Cosas a las que me enfrento diariamente. A mí no se me ocurriría en la vida, por ejemplo, ir a ponerme a mezclar, irme al trabajo con los cascos, que es otro consejo que os doy, los cascos, cuidado, que os destrozan los oídos, eso lo tenéis que tener clarísimo ya, que si queréis dedicaros al sonido, cuidaros los oídos lo que más, porque el que más vale es este, y los cascos os los van a destrozar. A mí no se me ocurriría en la vida llegar. Conocía a un amigo, tenía un compañero que iba al trabajo, trabajábamos en el mismo estudio, iba al trabajo con, él era de heavy metal, le gustaba mucho el heavy metal, y iba todos los días, una hora, en metro, oyendo heavy metal. Y llegaba a las 8 a currar y se ponía a mezclar.
Y luego al final de un tiempo trabajando con él me dice, hostia, es que yo no mezclo como tú. Y digo, hombre, es que tú vienes oyendo heavy metal, tus oídos, si sabes un poquito de fisionomía humana, sabéis que el oído, cuando lleva un rato escuchando música o escuchando lo que sea, tu oído a las 2 horas ya está así, está acojonado, está cagado de miedo. Eso lo habéis estudiado también, no es fisionomía, eso funciona así. Tú llevas 2 horas oyendo algo o menos tiempo. Vienes de una discoteca y te vas a poner a mezclar. Eso es imposible, ¿no? Pero yo, ¿qué hago? Muchas veces cojo y me dejo, sabiendo esas cosas, que tu oído es eso, está atrapado eso. Al final del día lo mismo. Al final del día yo nunca me mezclaría algo importante al final del día. Mis oídos están apretaditos, que no quieren saber nada de sonido. ¿Sabes? Sí, sí, dime. Pero esto se aplica, por ejemplo, si yo me pongo música, pero me la pongo a un volumen normal, ¿esto también se aplicaría? ¿O? Tú piensa en, no pienses en, no pienses en piensa, no es que se aplique, es que todos somos diferentes, a cada uno le va a afectar más o menos, pero naturaleza humana es así, el oído, si tú lees un poquito de fisionomía humana, yo no te voy a dar datos, porque además esto lo leí hace mucho tiempo y ya me quedé con la idea y yo, con que os quedéis con eso, me parece genial. Y que sepáis que eso luego te va a servir para aplicar tu método de trabajo. Cuando tú estés trabajando, no sé a lo que te vas a dedicar, pero si te dedicas, ya estamos hablando de sonido, si te dedicas al sonido, ostras, ten en cuenta esas cosas. Por ejemplo, a mí mi jefa me dice muchas veces, esta mezcla hay que hacerla ya. Y le digo, jolín, son las 3, llevo 8 horas currando, oyendo cosas. ¿Seguro que quieres que te la haga ahora la mezcla? No te la puedo hacer mañana a las 8 de la mañana, que llego fresquito, que mis oídos están receptivos y que voy a ser súper efectivo. Y en 5 minutos voy a decir, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¡Guau, qué bien suena! Toma. ¿Entendéis? Pues eso es lo que yo aplico todos los días, con muchos ámbitos y muchas cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera. Todas estas cosas. Y dicen, hostia, qué bien lo haces. Bueno, bien lo haces. Es que tú vienes con cascos a las 8 de la mañana oyendo música heavy y quieres mezclar como yo, que estoy súper receptivo. No, estás fallando en el método. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pues para componer música, yo creo que para casi todos los trabajos, el método es donde falla muchísima gente. Poniendo en la mesa todos esos conceptos, oye, júntalos y te dice cómo editar, o cómo mezclar, o cómo ecualizar. Eso está guay. ¿Qué me habías preguntado? Me habías dicho que si era, si te ponías la música bajita, ¿no? Tú piensa, ten cuidado, piensa lo que estás haciendo. Le estás metiendo una cantidad de presión a tus oídos ahí, que cuando llegues, ¿qué? ¿Cómo? Si ahora tú tienes que ser fina, trabajando en una mezcla muy sutil y tienes que equilibrar todo mucho y con mucha gracia y mucho gusto, yo de ti no me pondría cascos para hacer eso. Pero es igual que cuando quieres hacerlo a última hora del día, no solo tienes por qué tener cascos, no solo son los cascos, es el cansancio mental también. Yo al cabo, a las 8 de la tarde no me pongo a mezclar, a mí me gusta hacerlo a las 8 de la mañana. Fresquito y los oídos súper receptivos. Vengo de un silencio absoluto, durmiendo, y ahí estoy súper bien para mezclar. ¿Y si te pones música pero directamente los altavoces? Claro, no te la pongas. Despiértate y ponte a mezclar. A las 8 de la tarde, ¿qué hago? Editar. Si tengo un proyecto mío, que tengo que hacer y tengo que dedicarle los últimos retoques y tal, no se me ocurre hacerlos a la última hora de la noche. Se me ocurre dándoselos donde le puedo ser más óptimo, a las 8 de la mañana. Por ejemplo, eso es muy práctico y eso me ha ayudado mucho. Pero eso que he tenido que saber, he tenido que estudiar mucho, he tenido que leer mucho, no, he tenido solo que saber. Un día me dijeron, hostia, es que la fatiga auditiva, se trata de un concepto que se llama fatiga auditiva, la fatiga auditiva a partir de 2 horas tú ya no eres efectivo y tienes que salir, y lo hago también mucho, le digo a mi jefa, jefa, ¿puedo salir un momento a que me dé el aire? Voy, me da el aire un poquito, vuelvo a entrar, y ya vuelvo a oír mejor. ¿Sabes? Si tú te conoces a ti mismo y si conoces algo de fisionomía, lo ponlo en práctica, úsalo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es muy sencillo. Pues muchas cosas son así. Igual que lo de la voz. Mucha gente me pregunta, ¿cómo ecualizarías una voz? ¿Cómo ecualizaría una voz? Pues hay veces que veo a la gente que hace
Ecualizaciones muy raras. ¿Os habéis enfrentado a un ecualizador? ¿Habéis ajustado un ecualizador alguna vez con una voz o con un instrumento o algo de esto? ¿Os dedicáis? Bueno, estudiáis sonido. Tenéis que saber lo que es eso. Un ecualizador, la misma palabra de ecualizador, es un corrector. Cuidado, eso es otro concepto también que no entiendo. Un corrector. ¿Por qué? ¿Por qué pones un corrector nada más empezar cuando grabas algo y pones un corrector? ¿Por qué? ¿Porque tienes deficiencias? Grábalo directamente bien. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es que la gente va a saco. Graba algo y le pone un corrector, un compresor, un no sé qué y un no sé cuántos. Cuidado, hostia, porque no lo grabas bien. Ahora lo vamos a afinar. Hostia, porque no lo grabas afinado. Es que pasa muchísimo, ojo. No hagas primera toma, vale, la tengo, ya está. Ahora me pongo a corregir todo. No, utiliza el micro más adecuado, utiliza la sala más adecuada, pone el micro de otra forma, para que no, si dices, ostras, es que me pega unas petardas o me agrede una barbaridad. Hostia, pues cambia algo, cámbialo todo, o grábalo de otra manera, ¿no? Muchas veces pecáis de, pues, la gente, vamos a decir, la gente, y yo he pecado, y pecamos, seguimos pecando. Nada más grabar algo, poner un, de todo, compresor, ecualizador, tal. Por ejemplo, los estudios más conocidos, sí que es cierto que tienen como norma, por ejemplo, que el cantante o la cantante no haga más de 4 o 5 tomas de una canción o de una grabación. Porque, según esto lo que dicen los productores, no aporta lo mismo las primeras veces que la cantas, como lo que tú has dicho del oído. Eso existe también. Pues al final es eso, o sea, también intentan hacer como pocas tomas para que el cantante las primeras porque las pilla más frescas. Sí, hombre, se presupone que cuando vas a cantar algo ya sabes, ya vas bien de afinación y ya vas bien de tal, ¿no? Y cuando son estudios grandes la toma ya va a ser perfecta de sí, ya va a salir buena, ¿no? A lo que se refieren cuando hacen eso se refieren a la frescura con la que la canta alguien, ¿no? Eso también está, no solo está afinar y tal, tiene que transmitir. Las cosas no solo, si no las hace una máquina, ¿sabes? No, está el alma, está el carácter, el rollito. Yo siempre lo digo, decir una palabra se puede decir de infinitas maneras diferentes y todas pueden transmitir, esas infinitas maneras diferentes pueden transmitir matices diferentes. Esto es lenguaje, esto es lenguaje. Los del sonido nos dedicamos al lenguaje, es que es así. No hay otra. ¿Qué te dedicas si haces música? Igual que el que hace videojuegos. Entiendo que también es lenguaje. Yo no he profundizado nunca en videojuegos. Ya os digo que he jugado algunos y tal, pero ¿qué estás contando? Una historia. Cuando haces música, o pegas un susto, o pegas un grito, o pegas un tal, ¿qué estás contando? Estás contando una historia, estás transmitiendo algo. No deja de ser lenguaje. Y en las tomas más frescas, sí es. Esto lo dicen por eso, porque suelen ser. Bueno, ha pasado millones de veces, ¿no? Grabamos, toma, no me gusta, vamos a grabar, grabamos, no me gusta, otra, no me gusta, otra, no me gusta. Che, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con la primera. Tiene toda la frescura del día. Pero ves, estas cosas pasan. Mira, otro ejemplo. Nunca vamos cuando trabajaba también en un estudio de música, nunca decíamos. Mañana grabamos la música, las voces de. Hacíamos un grupo de rock. Mañana grabamos las voces. Nunca decíamos eso. Bueno, yo solo aprendí, ¿no? Yo veía como el ingeniero decía: mañana vamos a probar las voces. Nunca decía: vamos a grabar las voces. Y además, esto sabéis que va por presupuesto, ¿no? Dices: ostras, tengo tanto dinero, el estudio vale pasta al día. Siempre dejas, para la voz siempre se deja un margen. La voz no es algo que es un piano que lo tocas y está afinado o tiene el carácter de la voz. La voz es muy protagonista en los discos, muy, muy protagonista. Claro, puede llegar ese día y la chica o el chico o el cantante no estar tan bien, ¿sabes? Entonces siempre decíamos, vamos a probar. Yo pensaba, ¿por qué dice probar? Y dice, vamos a grabar, como hemos dicho, vamos a grabar, mañana grabamos las guitarras. Y venía el guitarrista, grababa. Pues mañana vamos a probar las voces. Y yo, uy, ¿por qué probar? Porque es verdad. Porque la voz, por ejemplo, cuando grabas voz, es la voz tan importante como para un disco.
tan importante como para un disco, ¿eh? Y dices, hostia, porque eso queda de por vida. Y dices, hostia, claro, porque no es, es algo muy humano. Tienes que, para afinar, para decir, para expresar lo que querías en ese día, solo tengo una oportunidad, solo tengo un disparo, no me jodas, no lo voy a hacer bien a la primera, va a ser imposible. ¿Me entiendes? Pues eso pasa. Eso que dices de los estudios, pues eso, porque siempre se quedan con la más fresquita, porque resulta que la primera era más acertada la intención que tenía la cantante de hacer. Suele pasar y mucho, y mucho. ¿Utilizas Pro Tools? Yo uso Pro Tools, pero todos son igual. O sea, todos son igual, miento. Cada uno le puede aportar lo suyo, pero todos hacen las mismas cosas. Un compresor es un compresor, un ecualizador es un ecualizador. Y un bus de mix es un bus de mix. Todos hacen lo mismo, es enrutar señales. Todos hacen lo mismo, de una manera o de otra, y el aspecto visual es diferente. En cada uno puede ser diferente. El Pro Tools lo que nos gusta a la gente de mi edad, creo yo, es porque trae una herencia que visualmente recuerda a los antiguos a las antiguas mesas de mezclas. Por eso nos gusta Pro Tools, porque es muy, muy intuitivo para nosotros. Porque yo veo un canal y veo la entrada, lo que le estoy insertando, el control de panorámica y al final del todo el control de volumen que mando a mezcla o mando a un bus. Eso se parece mucho a lo que son las mesas analógicas antiguas. A mí me pones el Cubase, que usáis muchos, Cubase, y yo no me aclaro. No sé dónde está entrando, no sé por dónde va el enrutamiento, porque la visual no la controlo. No lo veo a un golpe de vista, no lo veo. Logic también es muy intuitivo, claro que sí, tanto como Pro Tools, por ejemplo. Pero yo lo veo en es que es lo que digo, yo creo que es viene heredado. Nos gusta Pro Tools por esa herencia, pero no quiere decir que sea el mejor, ni quiere decir que os tengáis que dedicar a ese, ni mucho menos. Podéis usar el que queráis. Entonces, siempre os digo, los conceptos son los mismos. Los conceptos son exactamente los mismos. A ver, vamos a intentar retomar esto. Yo no sé, estoy soltando cosas y tú dirígeme, Óscar, también, ¿eh? Uh-huh. Pero el Cubase, por ejemplo, de músicos para videojuegos lo usan mucho, ¿verdad? Claro, porque me imagino que Pro Tools en estudios es donde más lo he visto. Claro, es que claro, yo creo que Cubase también tiene eso, ¿no? Lo de los instrumentos virtuales, está muy evolucionado en cuanto a los instrumentos virtuales. En Pro Tools las librerías son muy caras. Son muy buenas, muy buenas, pero son muy caras. Conseguir a nivel doméstico home librerías para Cubase es mucho más fácil que para Izan. Sabrá también de eso, ¿no? Izan es músico también, es compañero, le gusta está estudiando sonido en otro sitio, pero de eso sabrá un rato, y además más que yo, porque yo programar música no he hecho. A ver, dejadme que lea un poquito y os digo y seguimos, ¿vale? Ya os digo, perdonad, porque yo hablar al público a mí me cuesta una barbaridad, pero bueno, intentaremos hacerlo más ameno. Sí, claro, por supuesto. Bueno, sabéis que el sonido es tiene una medida. ¿Cómo se mide el sonido? ¿Cómo se mide en decibelios? ¿Pero entendéis lo que es decibelios? ¿Entendéis lo que es una medida referencial? Eso es una jodienda. Una jodienda. ¿Se puede decir jodienda? Quiero decir, o sea, es curioso porque no es decir sueno una vez más que lo otro, sueno, es una medida referencial, se mide en dBs, dBs no es como algo, jolín, ¿entendéis lo que significa una medida referencial? No existe el cero en sonido. ¿Qué es el cero? No existe. O sea, desde el momento que tú tienes un fader,
¿Sabéis, los habéis visto, ¿no? ¿Os ha producido nunca curiosidad de ver que un fader pone la marca cero, está aquí, aquí más 12 y aquí menos infinito? ¿Eso qué es? ¿Eso qué manera de medir es? Es porque es una medida referencial. ¿Habéis estudiado matemáticas? Algo de matemáticas, ¿no? ¿Cálculo diferencial? ¿No? Pero, y no habéis estudiado nunca lo que son medidas que no son absolutas. Es una medida referencial, el sonido tiene eso. Es difícil, ¿no?, de cuantificar. Ya te digo, cuando tú controlas el volumen y tienes que hacerlo, el mínimo es menos infinito para no oír nada, ¿no? Es menos infinito. Pero no existe el cero en sonido. Es que es presión, en verdad. Cuando hablamos sonido, el sonido es presión, presión acústica. Estamos hablando de presión. La misma presión que se puede medir en otros sitios. Estás de hinchar un globo y tal. Eso es lo que estás. El sonido es eso. Son variaciones de presión. Ya es curioso, ¿no? Cuidadito. Pues ya tiene una medida difícil como para encima ser objetivo y decir esto suena mejor que lo otro, esto suena igual que lo otro, esto suena. Eso ya es complicado, ¿eh? Ojo. Bueno, por lo tanto, esas cositas, todas estas cosas que voy diciendo, ¿no?, estos conceptos, son para saber cómo tratar luego el sonido en tu casa, ¿no?, a la hora de mezclar y de componer incluso música. Yo es que pensaba también que os dedicáis más a la me ha sorprendido que cuando he preguntado si alguien estudia música, ninguno habéis levantado la mano. Nadie estudia música, ¿eh? Estudio un poquito. Poquito. Curioso. No, claro, es que, bueno, esperaba que la gente de sonido estudiara más música, ¿no? Es curioso. Ha habido gente, pero ten en cuenta que es una asignatura dentro de la carrera optativa en cuarto. Correcto, correcto. Sí, es verdad que muchas veces lo que decimos es eso, ¿no? Que conocimientos musicales vienen bien para diseñar sonido, pero no son necesarios. Pero si los tienes, como estás comentando, pues mucho mejor. Sí, claro. Igual que saber del cuerpo humano y de muchas más cosas, ¿no? Sí, que sirven, sí. A ver, me voy a intentar, claro, yo me echo un guión y ahora que os conozco un poquito más y sé hacia dónde vais, voy a intentar filtrar alguna de las cosas, ¿eh? Porque hay cosas que a lo mejor no las veis atractivas o interesantes. Si quieres, cuéntalo y lo que no sepamos te preguntamos. Sí, bueno, yo os iba a hablar de todo eso, pues este tipo de cosas, de que tienes que descansar los oídos, de que de cómo funciona, de no puedes perder nunca la objetividad, ¿no? Tú cuando estás trabajando, nunca, lo mismo, para encontrar vuestro método de trabajo, ¿no? A mí me pasa mucho. Tú, cuando te tiras muchas horas oyendo lo mismo, al final, o estás tan dentro del proyecto, tú ya no eres objetivo, ¿no? Incluso hasta, me imagino que para hacer un juego lo mismo, o para hacer la música de un juego pasará lo mismo. Un caso, por ejemplo, que me sorprendió, que dije, hostia, cuánta razón tiene, ¿no?, el tipo este, que veía, estaba en una producción y el productor era el dueño del estudio y nos dejaba estar allí todo el día, ¿no? Y éramos de dos ingenieros y el grupo de música, ¿no? Yo como asistente, un ingeniero de sonido que hacía la grabación, yo de vez en cuando me le asistía cara al ordenador, pero de normal estaba siempre detrás, ¿no?, viendo. Y el productor no venía nunca. Y decía, este tío, o sea, dice que es el productor, pero no viene nunca. Pero él llegaba al final de la jornada, ya a las 7 de la tarde, a ver, ponerme lo que habéis hecho. Poníamos, decía, esto está mal, esto me lo quitáis y esto me lo rehacéis. Y se iba. Y decía, qué cabrón, tío, este no viene tal, pero es su visión de producción. El tío era un mayor que me sacaría pues 25 años de edad, pero tiene una experiencia enorme. Pero a mí yo decía, qué cabrón, coge y se pira, ¿sabes? Este hombre viene, te suelta cuatro cosas y se va.
Pero luego te dabas cuenta de cuánta razón tiene. Eso sobraba, eso va bien y eso había que volverlo a hacer. El tío no había perdido la objetividad, porque no ha estado delante del proyecto ahí, mil horas trabajando en él. Eso pasa mucho, hasta para escribir un libro. Esto lo sabéis, os lo habéis planteado alguna vez, lo de no perder la objetividad. O te quedas inmerso tan dentro de un proyecto, es muy fácil perder el norte. Enseguida tienes que buscar una referencia o preguntarle a alguien, oye, ¿cómo lo ves? Por eso los másters de norma se mandan fuera y no los hacen el mismo producto. Por ejemplo, perfecto, perfecto, porque le dan un punch para arriba. Trabajo en equipo, esto es así. Y además, esto es otro consejo que os doy. Es trabajo en equipo. Cuanto más entiendas que una cosa grande se hace con mucha gente, mejor. Si no, la cosa es tú no eres objetivo. No vas a ser objetivo. Este disco lo he grabado yo la guitarra, el bajo y la batería. Mira qué bien suena. Y encima lo he masterizado yo. Claro, sabes, sí. Tú solo y en casa, ¿no? Eso no. Y nadie te ha puesto en duda que eso estaba bien o estaba mal, ¿no? Eso no es así. Sí que es verdad que se masteriza, lo has dicho muy bien. Se suele usar eso. A mí me gusta hacerlo así. Si hay dinero, mola. Otra cosa es que te digan, no hay dinero, no podemos llevarlo a ningún lado. Pero si puedes, implica a la gente. Imagínate que mañana os dicen, tengo, no sé lo que puede valer hacer un juego, pero dependerá de si es independiente o no es independiente, o si es de una plataforma, ¿no?, o lo que sea. Pero imagínate que te dicen, tengo 100.000 euros para hacer un videojuego. ¿Tú qué haces con esos 100.000 euros? Dices, vale, yo te lo hago. ¿Y te lo haces tú todo? Y dices, buah, mojo 100.000 euros. ¿Sabes dónde va a ir ese juego? A la basura. Ahora tú coges esos 100.000 euros y dices, mira, conozco al que mejor programa, conozco al que me hace la música que te cagas, conozco al que sabe escribir, que es no veas, y uno que sabe dibujar, que flipas. Voy a implicarlos a todos. Y me quedan 5.000 euros para mí, o 1.000 euros para mí. Hazlo, gana 1.000 euros. Habrás ganado 1.000 euros, pero habrás hecho un trabajo de puta madre. Perdón, se me escapan. ¿Me entiendes? Eso también es filosofía de trabajo, trabajar en equipo. Eso tiene que ver con no perder la objetividad. No deja de ser conocer el cerebro, cómo funciona. No deja de ser eso. ¿Me entiendes? No es tan difícil encontrar esos métodos de trabajo si realmente piensas cómo funcionamos las personas. Pues para eso con todo. A mí es que me ha servido para todo. El saber de esto, de aquello, de cómo funciona, de cómo pensamos. Y con la experiencia me ha ido diciendo eso. Dice, oye, Jorge, que tenemos 10.000 euros para hacer un disco. ¿Ah, sí? Pues mira, voy a llamar a tú que tocas. Sí, yo solo tengo las canciones, las letras y pongo la voz. Vale, genial. Vamos a llamar a este batería, vamos a gastarnos los 10.000 euros. ¿Y a mí qué me quedan? ¿1.000 euros? Sí, pues bienvenidos sean. De los 10.000, ¿sabes qué hace mucha gente? Dámelos, que yo te lo grabo todo. La batería programada, el teclado programado también. Dices, eso no va a ningún sitio. Sin embargo, coges la batería, buscas un afinador de pianos, lo grabas con un C7, lo grabas... Pues, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Hostia, y aquello, el proyecto hace puto bluff. ¿Pues te crees que en las películas hay 500 personas ahí trabajando, o más, o 1.000, en los créditos? Son proyectos grandes, y ahí están, ahí punteros, ¿no? Pixar o lo que sea, ponme uno, el que quieras. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo se ve eso? Increíble, ¿no? Hay muchísima gente trabajando ahí. Pues eso tiene que ver con el no perder la objetividad. Si conoces cómo va este, ya te está diciendo cómo enfrentarse a un proyecto, cómo gastarte el dinero. Te está diciendo, ojalá tengas un día... Siempre queremos, ¿cómo molaría que vinieran y me soltaran dinero para hacer un proyecto? Pero ¿y si vienen el día? ¿Lo vas a saber hacer? ¿Y si viene el día que te dicen, toma, 10.000, 20.000, lo que sea, 30.000, proyecto grande, pequeño, me da igual, el que sea. Y si os vienen un día y os lo dicen, ¿vas a saber cómo hacerlo? ¿Vas a saber cómo gestionarlo? Si tienes todas esas ideas de no perder la objetividad, de cómo funciona, todo lo que he explicado, o ahora veremos más cosas, ¿no? Pero todo, cómo funciona la naturaleza del sonido. Si entiendes todo eso, ya sabes cómo gestionar ese dinero. Dices, no, mira, voy a hacer sesiones, pero en vez de hacer las sesiones enteras de 8 horas, voy a hacerlas de 8 a 10 de la mañana. Y la canción y la voz la grabaremos por la tarde. Ya sabes cómo gestionar ese dinero. Porque ya sabes cómo funcionamos todos. Ya sabes cómo funciona la voz. Ya sabes cómo funciona el cerebro. Ya sabes cómo funcionan los oídos. Todo sirve para hacerte un método de trabajo.
y de cómo gastártelo. No apuntes tanto que estoy diciendo mucha tontería, ¿eh? Te voy a escribir mucho. La objetividad. Bueno, pues ves, por ejemplo, si iba a hablar de maneras de grabar, de tipos de microfonía, de previos, de si sabíais lo que era el ruido de fondo, todo esto. Pero creo que no merece la pena. Puedo continuar, no lo sé, porque también son menos 20 y a lo mejor luego hablar de otras cosas más divertidas a lo mejor y ponemos algún trozo, algún clip y cosas. Pues estas cosas las voy a intentar omitir, porque si no... ¿El fondo cómo lo quitas tú? Yo, por ejemplo, lo hago quitando las frecuencias graves. El ruido de fondo está en todas, no solo en graves. ¿Por qué lo haces así? Porque es como el que más suena. Bueno, claro, es que depende también. Tú... Es difícil porque ruido de fondo, ¿cómo quitarlo? Yo intento grabar sin ruido. Ya, claro, o sea, bajando la ganancia, acercando el micro, lo que sea, es como intentar. Claro, tú bajas ganancia, sabes que el ruido entra menos, muy bien, lo has dicho muy bien, esto lo sabes. Oye, pues está guay. Previos buenos. La relación señal-ruido, cuando tú compras un previo, fíjate cómo es. Tengo un grabador que es una maravilla, que digo, no me lo puedo creer. Tengo el ruido de fondo siempre allá abajo, súper abajo. Y yo he hecho de percha muchas veces, he hecho sonido directo, de percha y con lavaliers y este tipo de micros y tal. Y yo me enfrento muchas veces, he hecho postproducción de sonido también en documentales, en el de Oscar, por ejemplo, y lo veo, digo, ostras, cuánto ruido de fondo, Oscar, ¿esto cómo lo hacemos? Hay aplicaciones, hay plugins que trabajan muy bien, los de RX y todo esto, quitan muy bien el ruido de fondo. Pero vamos, si intenta trabajar siempre sin ruido de fondo. Hay que fijarse bien en los previos, ¿sabes? No grabes con un previo de una cámara, graba con un previo de sonido. Graba con un previo de voces, uno que esté dedicado a las voces. Grabas con un previo de voces y la diferencia es enorme. Del ruido de fondo lo tienes allá, que es lo que mola. A ver, con un microcondensador es muy baratito y una tarjeta de sonido muy baratita. Pero sí que, por ejemplo, aunque le baje la ganancia, siempre al final un poquito sí que se... Porque ecualizando, intento como bajarlo, porque siempre como que veo que están muchas veces las frecuencias graves. Pero... No tiene por qué ser solo frecuencias graves. Más bien como un ruido rosa, ¿no? Que tiene todas las componentes. ¿Sabes lo que es un ruido rosa? Tiene todas las componentes frecuenciales, como cuando un televisor de esos de tubo... ¿Conocéis los televisores de tubo? Que están con los blanquitos y... Eso es el ruido rosa. Eso se supone que tiene... Ruido rosa es el que tiene todas las componentes frecuenciales al mismo nivel, tanto graves como agudas. Si ves la definición... de ruido de fondo, que me parece más un ruido rosa, ¿no? ¿No? Eso es lo que puede ser un ruido de fondo. Pueden haber una autopista o al lado o lo que sea, o un aire acondicionado. Pero vamos, casi siempre tienen un componente igual en todas las frecuencias. Te digo porque no solo estará en eso. ¿Qué usas? Puertas de ruido, por ejemplo. ¿Qué lo vas a mezclar? Por ejemplo, ¿lo haces con una voz o con qué instrumento? Yo sobre todo es con las voces. Con las voces, ¿vale? Pon una puerta de ruido. ¿Tienes música debajo? Sí, una guitarra o una guitarra. Eso te va a camuflar ya. Tú acota la voz, córtala. Córtala la entrada, edita bien. Edita bien no es la corto o le pongo una puerta automática y me olvido. No, edítalo bien. Editar bien cuesta muchísimo. Y cuanto más sepas también de cómo funciona el cerebro, de cómo engañar el cerebro y tal, mejor sabrás editar. ¿Cuántas veces? Bueno, Héctor es compañero mío de trabajo también, es director de doblaje, ¿vale? Y actor. ¿Cuántas veces hemos grabado en una película una palabra... bueno, ¿sabéis valenciano? Os imagino que muchos sí, ¿no? Cuando hacemos... O bueno, pues da igual, sin ser valenciano, vamos a decir, una palabra que era masculina y la hemos dicho en femenino, ¿sabes? Y resulta que el actor ya se ha ido. Y digo, ostras... ¿Cómo hago esto? Antiguamente, y yo he trabajado, se llamaba al actor otra vez. Decías, vente a cambiarme la palabra. O habías dicho el nombre mal de algún personaje, lo habías hecho llana en vez de esdrújula,
el apellido o el nombre de un actor, como son actores. Y todos, ya la hemos cagado. ¿Ahora qué hacemos? Pues si tú sabes cómo funciona el cerebro, de que engaña muchísimo. Ahora pondré otro ejemplo, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos, ¿sabes lo que es? Bueno, yo dije, pero si esto no hace falta. No hace falta llamar al otro actor. Otro actor que me grabe la sílaba que yo quiero cambiar. Y dentro de la misma frase te grabo la sílaba. Dentro de esa palabra te grabo la sílaba y yo editando muy bien, pam, 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 tengo la voz de un actor y en medio tengo la sílaba de otro y no se entera ni Dios. Va tan rápido eso que el cerebro no le ha dado ni tiempo a cambiar. Por ejemplo, ¿conocéis estos vídeos de TikTok que te sale que te dicen oyes lo que leas? Escuchas lo que leas, ¿no? Que te pone a ver diferentes frases. ¿Sabéis cómo es eso? ¿Sabéis por qué pasa eso? Es el cerebro el que te está engañando. O sea, eso también ayuda mucho a saber cómo editar, ¿no? Voy a editar quitando el ruido de fondo. Luego pon una música para abajo, vas a engañar el oído totalmente. Ese que se llama efecto Murk, no sé qué, ¿cómo era? Efecto McGurk, ¿eso lo habéis oído? Que es lo mismo, es un tío grabando dos vídeos de la misma persona, uno diciendo pa y otro fa. Pa, fa. ¿Lo habéis visto? ¿Alguien lo ha visto? Sí, las palabras estas que depende de cómo lo quieras escuchar, escuchas una palabra u otra. Sí, pues este es muy gracioso. Bueno, se llama McGurk o no sé qué, no sé por qué se llama ese efecto, pero bueno, lo que te está diciendo es que el cerebro intenta atajar siempre, para todo, para todo. Si tú crees haber visto algo, el cerebro te puede estar engañando. Muchas veces, cuando grabamos algo, nos pasa, yo la oigo llana, pues yo oigo la palabra esdrújula. Es nuestro cerebro que, por nuestra experiencia, como hemos oído tantas veces llana y el otro la ha oído tantas veces esdrújula, su cerebro le está engañando. Esto pasa, esto ponéroslo en YouTube, está, es McGurk, se llama efecto McGurk, y ves a un tío en un vídeo, la misma persona, diciendo pa, 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 pa. Y la misma persona, pantalla dividida, haciendo fa, fa, fa. Lo podemos poner si queréis. Y si miras al centro, oyes fa, fa, fa. Ahora miras para un lado y oyes fa, fa. Miras para el otro y oyes fa, fa. Porque tu cerebro está completando la información, va más rápida la visual, y tú oyes fa porque estás viendo que haces fa. Eso pasa. Eso es tu cerebro. Pues sabiendo todas esas cositas también, sabes cómo editar. Puedo engañar, puedo poner una T al final de una palabra, puedo poner una S. Pss, si es una S es nada, es una fracción de segundo muy pequeñita. Y si el cerebro del espectador, su experiencia le va a llevar a decir que yo he dicho casas y la S no estaba y se la he puesto yo. Porque dijo casa, el tío se ha equivocado, ha dicho casa, tenía que haber dicho casas, me voy a otro lado. Veo que pone perros, cojo la S y me la llevo ahí. Y lo edito así, ¿ves? Todas estas cosas ayudan. ¿Querías algo? Ya, a ver, no tiene que ver con la dicción, pero ya que hemos hablado del oído, hemos hablado de palabras. ¿Por qué una palabra suena rara después de repetirla tantas veces? ¿Por qué una palabra suena rara después de repetirla? Pues yo creo que tiene que ver con la objetividad. Ya has perdido la objetividad. Creo que tendría que ver con eso. Creo que iría por ahí. No lo sé, la verdad es que... Sí, no me lo he preguntado nunca, pero creo que tiene que ver con eso. Estás tan metido en lo mismo que... No sé si puede responder a tu pregunta, pero si miras una foto de alguien en un cuadro y estás mirándola durante 5 o 10 minutos, al final te da la sensación de que es la primera vez que ves a esa persona y que no es la misma y que no reconoces el rostro. O sea, tienes una sensación rara de ver tanto la misma foto. Pues podría ser que también tenga que ver con la objetividad. Se puede aplicar a mirarse en el espejo. Sí, a mí me ha pasado muchas veces mirando a mi hermano, ¿no? Te quedas mirando a tu hermano y dices, hostia, parece que no lo conozca de nada. Es la primera vez que lo veo. ¿Te refieres a eso, no? Sí, a ver, es más que estés mucho tiempo fijándote en la misma cosa y al final lo ves, parece raro. Yo creo que te has fijado, tienes que fijarte en cosas que nunca te has fijado. Sí, pues yo creo que por ahí eso tiene que ver con la objetividad, me da a mí.
de que la pierdes, no eres objetivo. Es como lo ves de refilón y sabes que está ahí. Ahora, estás incidiendo, pierdes el norte. Y has perdido el norte. Pues con la música pasa mucho. Vamos, con todos los proyectos, hasta, digo yo que hasta escribiendo un libro te pasará. Estás tan inmerso en la historia que dices, guau, ya no sé lo que estoy haciendo. No sé si era lo que quería, si no era lo que no quería. Es muy fácil porque tu cerebro está completando, está atajando, está atajando. Eso pasa mucho en el cine. También en el cine nos engañan continuamente. Tú ves cruzar el coche, se va de plano porque está el edificio, ¿no? Y pasa el coche y oye, y dices, hostia, se ha estampado. Mentira, pues un sonido de que se ha estampado un coche, pero es mentira, pero tú te lo crees. Pues es todo así, se engaña muchísimo. Se puede engañar mucho el cerebro y eso te ayuda a editar. Puertas manuales. Tú sabes cómo se configura una puerta, ¿no? Una puerta de ruido, digo. Una puerta de ruido. Tú tienes una señal que cuando llega a cierto umbral deja pasar la voz. Pues o con una puerta automática la puedes hacer o con una puerta o editando tú. Corta el ruido de fondo, corta el ruido de fondo. ¿Entiendes? Empastadas. Exactamente. Uh-huh. Y me cuesta como conseguir empastarlas. Uh-huh. Juega con las reverbs, por ejemplo. Ponle un poquito de reverb. Claro, ¿ves? Esto también tiene que ver con la relatividad. El sonido es relativo, ¿vale? Si yo quiero colocar... Podríamos hablar de mezcla un poco también, que creo que os puede ser más curioso. A ver, déjame si... es como cuando empiezas a eso, con eso puedes conseguirlo con la reverb, por ejemplo, ¿no? Yo muchas veces me pasa, le pongo una reverb a algo, pero el sonido es referencial, siempre es referencial, ¿no? Entonces, imagínate que estoy grabándome ahora aquí y quiero o ahora lo veremos con un clip de una peli, ¿no? De cómo mezclaría un trocito de una peli, porque lo vais a ver enseguida, el tema de las reverbs. Pero no puedo hacer una cosa, si quiero hacer algo referencial o quiero que se quede más empastado y quiero que suene una guitarra con mucha reverb, ¿no? O un piano con mucha reverb y poner una voz que no tenga nada de reverb. Hostia, va a estar despegado, seguro. Porque la diferencia de reverb de uno y del otro, o de colocación, o del sitio en el que está, o del entorno en el que yo he querido crear algo sonoro, la diferencia es infinita. Uno tiene cero y el otro tiene mucha. La diferencia es infinita. Ahora, ¿quieres que quede más empastadito? Ponle un poquito a la voz y que tu nivel de cero sea ese poquito. Tu nivel de cero, reverb, es ese poquito, y a partir de ahí ponle reverb a todos los instrumentos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú quieres hacer que algo que tiene cero quede empastado con algo que tiene mucho. Cuidado, no. Ponle un poquito, que tu nivel de cero sea un poquito. ¿Me entiendes? Sí. Yo muchas veces también lo que intento es, por ejemplo, yo grabo la voz y, por ejemplo, grabo otra toma que sea igual, pero es como que las hago igual y pongo una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho, aparte de la que es de estéreo. Y como que a veces me consigue como empastar mejor con el... Porque, pero no, te empasta porque a lo mejor tienes una diferencia entre una y otra, ¿no? O es la misma señal. Si haces la misma señal es una tontería porque es lo mismo. Si son dos tomas diferentes se usa mucho eso en mezcla. Se ha usado, se ha hecho mucho. Muchos grupos de música nos creemos que está cantando una sola voz y es el doblado. Eso se hace muchísimo. Pero las dos en el centro. La voz suele ser mono. Es mono. Es una fuente mono. ¿Entendéis lo que es el mono o el estéreo, no? Sí. Pues es una fuente, a la fuente solo es una. No viene en estéreo. Otra cosa es que tú quieras aplicar un efecto a la voz. Y otra cosa es esta, que también os quería incidir también en cómo escucháis. O sea, yo hasta que me empecé a dar cuenta de lo que estaba oyendo, me pasaron muchos años, ¿eh? Ojo. O sea, yo creía que lo normal era, y vosotros os vais a dar cuenta, tú te pones algo en los altavoces y os creéis que es normal.
O sea, olvidaros de que eso no tiene nada que ver con la realidad. Nos creemos ya, hemos asimilado de que eso es real. Eso no es real. Eso está pasando por un micro. Está grabado en una sala, en un entorno. Está pasando por un micro, por un previo. Está teniendo un tratamiento digital, seguramente, y luego está volviéndose a decodificar y está en otra vez vuelve a otro transductor. El micro es un transductor y el altavoz es otro transductor. Ahora viene a una válvula así y lo que estoy oyendo me creo que es real. ¡Jo! Hay una diferencia muy grande de estar oyéndome a mí ahora de estar oyéndome por un altavoz. Nos creemos que es real. No, cuidado. Eso nos pasa mucho. Si de aquí un poco de tiempo a los del futuro nos dicen que la voz normal cantada es la que se oye ahora en el reggaetón. Ojo, ¿no? Eso está lleno de efecto, tío. Eso está lleno de efecto. Pues la primera vez que alguien se oyó por un altavoz, la primera vez que alguien oiría una voz o su voz por el altavoz, fliparía. Diría, hostia, ¿qué es eso? Pero sabe que no es real. Ahora, claro, como nosotros estamos acostumbrados a escuchar cosas por el móvil, por los altavoces, la tele, y nos creemos que es real. De real no tiene nada. Ahora, despegarse de eso es muy difícil. Muy, muy, muy complicado. No sé por qué venía eso, pero bueno. ¿Qué me habías dicho? ¿De saber escuchar? De saber escuchar, por supuesto. Ahora pondremos algún clip y haremos un ejercicio a ver qué sois capaces de sacar de un audio que pongamos. ¿Qué es lo que oís? No creo. Yo creo que lo de que te oigas diferente es porque tú tienes un esqueleto, una masa ósea, una esto, y tú te estás proyectando desde aquí y el sonido que yo oigo no es el que llega de aquí a ahí, ¿no? El sonido que yo oigo es el que viene de aquí al cerebro, que está aquí al lado. Sí, pero me refiero más al tono y el timbre, porque creo que son diferentes. Podemos hacer una grabación de doblaje y hemos pasado en la práctica que tenemos que hacer. Que intento tener una cosa y digo, ¡buah! Ha quedado perfecta. Y luego la escucho y no queda como yo pensaba que había quedado. Pero en tono. ¿En tono te refieres? Sí. Eso hay que practicarlo muchísimo. Héctor lo sabe. Eso, lo que quieres decir a lo que has dicho, dímelo a mí ahora. Yo quiero expresar un montón de cosas y no me salen. Pero bueno. Lo que quieres decir a lo que has dicho y de cómo te interpretan los demás, eso es un teléfono loco. Es muy difícil, es muy difícil. Querer decir algo de una manera y coger y decirlo así, ojito que son muchos años de experiencia. Esos son los grandes comunicadores, yo no. Los grandes comunicadores. Otra, ahí es que iba a decir algo. Mira, un ejemplo muy curioso. Que me quedé alucinadísimo. Yo estoy acostumbrado a grabar grupos de música, ¿no? Y sobre todo pop y rock y tal. Y luego hice mucho jazz y empezamos con el lírico en ciertas ocasiones y grabábamos música clásica. Y viene una soprano que quiere que le hagamos unas demos y un disco de ella. Una tía que canta que alucinas. Y claro, yo estoy acostumbrado a meter en una sala pequeñita a un cantante de pop, con la música toda piña, en cascos, que me pide reverb, que yo se la mando, así, así. Cuando estoy, mi primera, ¿cómo vamos? Viene la soprano, quiero hacer el disco, ¿cómo lo hacemos? Hostia, ¿cómo lo hacemos? Cuidado. La intentamos meter en una sala y aquella dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Dice, yo aquí no me reconozco. O sea, ella sí que sabe, es más objetiva de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer y lo que se está oyendo, sabe que no es real. Ella es más consciente que nosotros los de a pie, vamos a decir, y que el cantante de pop que he grabado miles de muchos, ese no se entera. Ese se cree que eso es real. Pero la soprano, yo dije, uy, ¿por qué no está cómoda?
vamos a un teatro, al de Torrente, o a una sala enorme con un Yamaha 11-7, le montamos allí todo, cogemos la Reverb, la TC-6000, hay una Reverb que te cagas. Che, le ponías los cascos y hacía, no. No podía cantar con cascos, no podía necesitaba ella el ejercicio que tiene ella hecho ya y adquirido de escuchar la Reverb de la propia sala y reajustar la afinación según le viene el retorno de las cosas. Tú no podías ponerle cascos, era imposible para ella. O sea, imagínate conocer lo que es la física para decir, ahora sí, ahora con la experiencia y mi método de trabajo y todo lo que he aprendido, me viene una soprano y no se me va a ocurrir en la vida decir, vamos a una cabina. No la puedo meter en una cabina, es imposible. Pero tiene que ver con lo que tú dices. Esa chica... Lo que estaba diciendo él, pero claro, para llegar a ese nivel, pues... ¡Claro! Estudios de musicales... Esa chica superior de canto, esa chica es... solo se dedica a eso, a cantar todo el día. Bueno, pobrecita, no sé a qué se dedica todo el día, pero muy, una top, una cantante top. Necesitaba sentirse arropada por la Reverb propia de la espalda del anfiteatro. En Sydney estás calculado la Reverb que tienes que tener allí. La gente se especializa en cantar en Sydney, en la ópera de Sydney. ¿Sabes? Tú, una cantante normal no la puedes poner en cualquier anfiteatro a cantar si no lo ha practicado antes, si lo ha experimentado antes. Ellos prefieren haberlo experimentado, no se atreven a hacerlo sin haberse experimentado. Porque se reafinan, se reajustan. No puedes llegar a un tono, ¿entendéis? Eso también te respondería, supongo que esto te responderá a lo tuyo. Es como en el doblaje, es un tipo de técnica. El mismo actor de teatro no sirve para doblaje, o el de doblaje a veces no sirve para teatro. Porque todo tiene que ver también con las proyecciones y con los volúmenes. Entonces es lo que tienes que saber dominar muy bien para llegar a tú de eso que está hablando ella. La cantante de ópera, como se siente a gusto cuando está dominando, está controlándose, donde, qué es lo que escucha ella, qué es lo que emite y qué es lo que escucha. Entonces, en el doblaje te pasará que tú no estás acostumbrado a que tu voz sea procesada por un micro, por un tal, y luego lo que escuchas, tú crees que has hecho un determinado, que has emitido una cantidad de volumen, pero no has emitido esa cantidad de volumen, porque el micro no te la ha recogido así, o has emitido demasiada. Siempre hay que trabajar con... Sí. Quería preguntar, o sea, si supuestamente escuchar una voz o cualquier sonido por un altavoz está tratado, por lo tanto, no se reconoce como real. Si se podría reconocer como real, pues la voz, una voz que ha sido tratada por la infraestructura, como puede ser teatro, como anfiteatro. O sea, esa voz, ¿tú la consideras real por la misma regla de teatro? ¿Si la oigo en directo? Sí. Si no, no. Si la oigo grabada, ¿no? ¿Me entiendes? No, lo que te quiero decir es que nos hemos acostumbrado a creernos que eso es real. No es real. Eso sí. Ya te digo, imagínate la primera persona que oye pasar a través de un micro y un altavoz. Y diré, ese eres tú, que voy a ser yo. O ese es Juan, que va a ser Juan. Tío, yo estoy oyendo algo... No estoy oyendo a Juan, estoy oyendo algo raro. Ahora estamos acostumbrados a oír altavoces y nos lo hemos creído. Nos lo hemos creído tanto que nos creemos que eso es real, que va a ser real. Mira, otro ejemplo, este es alucinante. Vamos a grabar, ¿sabéis lo que son los cuencos tibetanos? ¿Los cuencos tibetanos? ¿Habéis experimentado eso alguna vez? Es una pasada, o sea, es una flipada, porque sabéis que es un cuenco metálico o de cerámica o tal, hay diferentes y lo haces vibrar y hay de diferentes tonos y aquello empieza por todos los lados. Aquello es una pasada.
Pues conocimos a un chico que dice, hostia, quiero grabar estos cuencos tibetanos. Quiero grabar estos cuencos tibetanos. O sea, eso no se puede grabar. La sensación que tienes cuando estás delante de un cuenco tibetano, cuando te están haciendo lo del cuenco tibetano, a ti te empieza a entrar por todo el cuerpo una cantidad de sensaciones y de vibraciones que te quedas alucinado. Grábalo, pásalo por un estéreo. Dices, ¿dónde está el cuenco tibetano? Eso es una mierda. No tienes la mitad de... el cuenco tibetano es real y lo que estamos oyendo es una fracción de la realidad. ¿Sabéis? Es muy curioso lo de los cuencos tibetanos. Es un clarísimo ejemplo de por qué eso no es real. Tú tiras a grabarlo, ponle la mejor microfonía del mundo, ¿eh? Ponle el sistema en 5.1 que tú quieras, que el Atmos, lo que te dé la gana. No va a sonar como en la realidad. Si os gusta el flamenco, ¿a alguien? Flamenco, tío. Si vas a un concierto de flamenco, óyelo en disco luego. Dices, ¿dónde está, tío? Si me falta la mitad de la información, hombre. La mitad o más. Falta todo el alma, tío, falta todo. Está muy bonito en discos, suena muy bien, de acuerdo, está guay. Sí, sí, está muy guay. Pero tú lo ves en directo, te pone la piel de gallina todo el rato, tío. Digo flamenco porque el flamenco es muy visual también. El visual ayuda mucho. En lenguaje, estamos hablando del lenguaje, si yo oigo una voz todo el rato sola, me está aportando unas cosas. Pero si me está aportando la voz-imagen, que es los videojuegos son voz-imagen, cuidado. Puedes desde asustar a alguien, matarlo de un susto, tío. En un grito, unos zombies o lo que sea. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Eso no es real. Ahora nos vamos a intentar aproximar todo lo que podamos. ¿Verdad? Bueno, mis consejos son esos, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando haces mezclas, haces trabajos, la comparativa. Siempre digo lo mismo también. Trabaja con referencias. Estás haciendo música, ponte la referencia siempre arriba. Siempre arriba. ¿Cuál es tu objetivo? Sé fiel a tu objetivo. ¿Quieres sonar así? Ponte el tema que mejor te guste e intenta aproximarte, intenta copiarlo. ¿Haces música para videojuegos? Ponte pistas de videojuegos. Sácate el audio algún día, grábate el audio, póntelo y ahora intenta recrear eso. Siempre se trabaja con referencias. La primera pista en un DAO, como me dices, mi primera pista en un DAO, cuando hago un trabajo, es la referencia a la que me quiero parecer. ¿Sabéis? Y todo el rato la tengo ahí. Todo el rato la tengo ahí. ¿Cómo ampliar esa visión, ¿no? De, ostras, ¿cómo sueno? ¿Tú te crees que en tu casa vas a sonar... En tu casa va a sonar bien, cuando lo saques de casa no va a sonar bien. Tienes que compararte con los demás, tienes que aprovechar lo demás. Yo os lo digo, no veáis competidores, ver compañeros, hablar con la gente que se dedica a eso, pedirle estar en las salas de grabaciones. Yo me he pateado Valencia y he entrado a todos los estudios, oye, ¿puedo ir a una sesión de grabación a ver cómo lo hacéis? Pero así desde bien joven, y me iba a todos los sitios y decía, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y ostras, cómo sonaba ese, esto me gusta. Y te lo vas apuntando y vas aprendiendo y vas comparando. Hoy en día es que vivimos muy encerrados con eso de las redes y tal, y tú estás en tu casa, y con eso de que la tecnología está al alcance de todos, te crees que en tu casa vas a hacer el disco de AC/DC. No, hombre, no, eso es imposible. Ahí hay muchas personas trabajando en eso, muchísimas. Tienes que salir fuera, tienes que compararte, tienes que utilizar muchas referencias, todo el rato referencias, referencias. Algo nuevo es muy difícil de hacer, muy difícil. Y luego sobre todo eso también, ¿no? Mira, tenía los cambios para mejorar en algo, para darte cuenta. Hemos dicho que el sonido es referencial, cuidado. Ostras, tú estás en tu casa. En tu DAO, como dices tú, tienes una sesión, tú no puedes llegar una mañana y porque te llegues contento y hagas ta, 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 ta y cambias todo, toda la sesión. Al día siguiente vuelves al mismo trabajo otra vez y pa, 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 vuelves a cambiarlo todo. Eso es un desastre. Los cambios tienen que ser muy minuciosos. Yo, para darme cuenta de cómo funcionaba un compresor, pasaron mucho tiempo, tío. Darme cuenta de cómo tenía que trabajar una ecualización de algo, pasó mucho tiempo. Empieza por no poner nada.
y trabaja así una temporada. ¿Sabéis cómo me doy cuenta yo de las cosas? Yo me doy cuenta de las cosas en mi entorno de trabajo, porque mi entorno de trabajo está quietecito. Quietecito, quietecito, quietecito. Llego todos los días. Imaginaros lo fácil que es así. Mirad lo fácil que es así. Yo llego todos los días y el micro está puesto de la misma manera. Y estoy grabando todos los días voces. Llego un día siguiente. Imagínate que la señora, la chica que ha venido, o mi compañero de la tarde, ha cogido y ha movido el micro. Yo llego a la mañana siguiente y digo, oye, aquí falla algo. Porque estoy todos los días de la misma manera. Entonces, en cuanto me han girado el micro un poquito, digo, aquí falla algo. Aquí esto ya no suena como ayer. Me doy cuenta. Pero ahora, si el previo está de mil maneras diferentes, el tal no sé qué, he tocado en la sesión mil cosas y la rever es otro envío diferente, he mandado más rever esta vez que la anterior, ahí no me doy cuenta de nada. Los cambios hay que hacerlos poquito a poquito, muy poquito a poquito. Es una medida relativa, el sonido es relativo. No puede, tienes que estar mucho tiempo escuchando una cosa para darte cuenta de que has cambiado algo. Y para darte cuenta de que has ido a mejor o a peor, vas a tardar un tiempo. El sonido es muy difícil. Es muy difícil, pero muy bonito. A mí me apasiona. Imagino que algunos de vosotros también. Pues, ostras. Pero os digo eso. Eso también tiene que entrar. Eso también tiene que establecer vuestro método de trabajo. Los cambios. Trabajé con otro chico que este era muy, tenía muchas manías. El dueño del estudio, ¿eh? Todos los días movía un mueble del entorno, ¿sabes? Todos los días movía un mueble. Mira qué armario he puesto. Y me cago en la uña. Estamos mezclando un disco. Y el tío compraba un mueble del IKEA. ¡Pum! Lo ponía allí. Yo le daba el play y digo, hostia, esto no suena igual. No suena igual porque el entorno ya ha cambiado. Pues imaginaros, ha cambiado. O sea, yo no he tocado nada de la sesión. La sesión es la misma, los instrumentos son los mismos, la canción es la misma, la mezcla es la misma, la dejé ayer a una hora, vuelvo hoy por la mañana, lo único que ha cambiado es el armario. Ya me ha jodido. ¿Sabes? Cambios así, si tú sabes de física, sabes que no puedes poner en ese entorno. Ya ves que física hay que saber, es sentido común más que física, pero bueno, el sentido común y saber que físicamente eso puede estar afectando. No lo hagas. Igual que haces una mezcla, ¿no? Y quieres reajustar la voz. Vamos a subir la voz. No le pegues un salto muy brusco. Súbela un poquito. Es que es muy fastidioso el sonido. Y vete, ¿eh? Vuelves. He acertado. Tú crees que has acertado. Pero hay que ir así. Hay que ir muy minucioso. Hay que ser muy minucioso. Y por eso insisto en la palabra método. Hay que encontrar un método de trabajo para dedicarse al sonido. Pues, sin método estás perdidísimo. Pero perdidísimo. No tienes ni idea de lo que estás mezclando ni de lo que estás haciendo. Es curiosísimo, pero hay que ser súper minucioso y no hacer cambios muy bruscos. No puedes perder la referencia de un día a otro. Y cuando trabajas en equipo, eso es jorobao. La gente con la que trabajas tiene que ser consciente de eso. De que, oye, no me hagas cambios tan radicales. Vamos a cambiar la guitarra. Cambia la guitarra y ya te has jodido la mezcla. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Son cambios muy poquito a poco, muy poquito a poco y muy... Y muy seguros, ¿no? Bueno, y con la voz pasa lo mismo, ¿no? Que si llega un día y estás grabando una película y llevas tres sesiones con un personaje y cuatro días llegas súper ronco. La voz es que tiene. Es un poco lo mismo. La voz es muy delicada. Algo ha variado ahí en ese sonido que no te sirve. Entonces, si ya tienes que empezar a ecualizar, mejor que en otro día cuando estés. Sí, 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 la voz es, ya os digo que es de lo más delicado, pero es de lo más bonito que hay. Videojuegos, ¿qué videojuegos tenéis como guays o chulos o que os gusten o que os de ahora? El último Zelda que salió. El último Zelda, me lo he reventado ya. Está espectacular. Sí, las voces me parecen muy guays. Héctor a lo mejor sabe decirnos quiénes son las voces. Son voces muy chulas. Pues sí, yo había traído algún trozo hecho ahora hace poco, hice el mix de una película en valenciano para Apunt
y me había traído algunas escenas para haceros un ejercicio. El ejercicio es oír el original y decirme qué es lo que oís. Y luego vemos cómo lo he intentado recrear yo. Y con el hándicap que tengo, de que es voz doblada, evidentemente no es el mismo lenguaje. Y todo eso, vemos eso, ¿no? ¿Os apetece? Vale, va, pues vamos a... Bueno, antes de nada, porque antes de hacer este, sobre la mezcla, ¿la mezcla qué creéis que es vosotros? Mezclar algo de sonido. Pensaba que a lo mejor os gustaría también saber algo de mezcla. Pues la gente enseguida, hostia, mezclas, qué chulo, qué guay, qué bonito. Al final, ¿no? Cuando intentas meter todo. Sí. Combinar los diferentes sonidos. Claro, cuando tú tienes dos altavoces, ¿no? Puestos. La mezcla, ¿qué es para vosotros? ¿Llevarlo a la izquierda, a la derecha? Estamos hablando de una imagen estéreo. Esa imagen, en verdad, es volumétrica. Tiene anchura, profundidad y altura también la tiene. ¿Eh? Porque también igual, ¿sabéis de física? Hablando de física, longitudes de onda largas y arriba las pequeñas... Muchas veces veo los altavoces puestos así, así es correcto, están correctos. Otras veces los veo tumbados. A veces los veo invertidos, digo, que hace el grave a la izquierda y el agudo en el centro. Eso está mal. La parte estereofónica te la da la parte aguda, la parte grave te la da... Da un poco igual donde esté colocada, pero si tienes que abrir algo, abre el agudo, ¿no? El subwoofer también. ¿Dónde le pones el subwoofer? Da igual donde lo pongas, es una longitud de onda larga. No te va, no, tú oyes ahora un subwoofer y no sabes dónde está. Tú lo pones allí camuflado y esto... Y no sabes de dónde viene. No sabes de dónde viene porque es una longitud de onda larga. Y para llegar a tu oído tiene que hacer mucho recorrido. No sabes ni de dónde viene. Entonces esas cosas también son de física y mola saberlas. Solo para configurar tus altavoces desde tu casa. Solo para eso ya es bueno saberlo. Para tener una buena escucha, ¿no? Por ejemplo... Bueno, pues hablando de la mezcla, que sepáis eso, que la mezcla, por ejemplo, tiene profundidad, anchura y altura. La altura se mide con agudo y grave. La profundidad, ahora veremos cositas de cómo colocar una cosa más cerca o más lejos. Eso lo habéis visto en algún ejemplo o alguna cosa de sonido, cómo colocar algo delante o detrás. Es muy curioso. El volumen es con volumen, pero también con efecto, por ejemplo. De espacialidad, darle espacio, con revers. Delays, ¿eh? Vamos a ver esto, Óscar, ¿vale? Me hace gracia porque, a ver, me gustaría eso, ¿no? Yo os pongo una escena de esta película, es la última que hemos hecho, ¿vale? En valenciano, ¿vale? Pero la tengo en versión original, es francés, ¿vale? Lo que me gustaría es ponerlo, a ver si se oye bien y tal. No lo sé cómo se oirá, pero a ver. Si le doy doble clic. Vamos a fijarnos solo en la voz. No vea. Se va a parar. Vea. ¿Cómo era? Schneider. ¿Qué es? 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 Bonsoir, c'est le docteur Nanoumani Mani. Nanoumani, bordel. Pardon? Nanoumani. Deuxième étage. Super, j'arrive tout de suite. Bon, pour un problème au verre, qu'est-ce que tu regardes dans quel ordre? Un gorgé, bon. Et si le patient a beaucoup de fièvre et très très mal à la tête? J'avoue, je sais plus ça. Tiens, viens, s'il est. Solo la voz. ¿La vuelvo a poner? Esta película tiene mucho diseño de sonido. Bastante. Me encanta además porque es muy gracioso, porque parece sencilla, pero de sencillo no tiene nada. O sea, a mí me apasiona esto. No vea. Se va a parar. Vea. ¿Cómo la pondré? Schneider. Schneider. ¿Qué es? ¿Qué es? Y de los chelos, ¿sí? Cuché, huevo, guimora. Guimora, ¿dirías que no es democracia? Oui, pardon. Bonsoir, c'est le docteur Nanoumani Mani. Nanoumani, bordel. Pardon.
Mamie, pardon. Deuxième étage. Super, j'arrive tout de suite. Bon, trois problèmes au RL, qu'est-ce que tu regardes et en quel ordre? Gorgé, con. Et si le patient a beaucoup de fièvre et très très mal à la tête? J'avoue, je sais plus ça. Tu regardes si. A mí me gustaría ver, o sea, saber qué es lo que habéis podido extraer de sonido de este trocito. ¿Qué es lo que habéis oído de diseño? ¿Qué le habéis visto? ¿Qué tratamiento le han dado? ¿Qué cosas habéis sacado de ahí? Imaginaros que ahora tenéis que recrearla. A ver, en el coche suena más cerrado. ¿Suena una reverb de coche? Sí, como el entorno. Has visto que es un entorno cerrado. En el coche suena eso. ¿Qué más? Como suena con los cascos, vale, os cuento. Este es un médico que manda a un chico que trabaja en Uber, este se jode de la espalda y lo manda a visitar a sus pacientes, ¿no? Y entonces el otro se comunica a través de los cascos, de iPhone o de lo que sea, da igual, y este oye al que manda a través del Bluetooth del coche, del teléfono móvil, y el otro lo oye a través de los cascos. Entonces tú aquí la voz la vas a oír filtrada como si fueran cascos. ¿Qué más? El telefonillo. El telefonillo de la casa. Llama y se oye como si fuera un telefonillo de la vivienda, ¿verdad? ¿Puede que se oiga muy poco la lluvia o la ambientación así de la...? No me he dado cuenta, podría ser, pero vamos a fijarnos solo en la voz, en cómo han tratado la voz. La música y eso ya es otro mundo, ¿vale? Pero solo la voz porque ya ahí tenemos tela. Esa es muy buena, esa es muy de diseño. Dices, ¿por qué oigo el pinganillo en ese momento, lo oigo muy fuerte, y al otro lo oigo ubicado allí bajo? Esa me encanta, me encantó. Dije, joder, qué cabrones. Nosotros tenemos que recrear esa escena. Ahora veremos cómo la hemos dejado. ¿Era la misma? ¿Alguien ha extraído algo más? Perfecto, está dibujando los planos sonoros. Cuando se ha hablado de espacialidad, la mezcla tiene profundidad, anchura y altura, ¿vale? Las partes agudas se van a oír más arriba, las partes más graves van a ver, nos vamos a creer que vienen más de lo profundo, pero tú sí que has oído que cambian de plano. En el cine pasa muchísimo, tienes un primer plano, imagínate que estamos... en vez de en esta habitación, lo veremos luego también, ¿no? Pero os lo digo ya, tienes un primer plano y la voz suena muy seca. ¿Sabéis lo que es seca? Seca es que no tiene reverb, que suena lo que os decía. Esto es seco y esto es mojado. Mojado porque la diferencia entre la reflexión del entorno en el que estoy es prácticamente igual o más parecida a que cuando estoy aquí. Aquí es seco porque la diferencia de aquí a esto es muy grande. Y aquí se parecen más. Esto es mojado. Mojado es cuando le damos más envío a reverb. En un primer plano oiría más seco y si me alejo lo oigo con más reverb. ¿Habéis sacado algo más? No sé si no lo he oído bien porque no oigo bien por eso. Pero... Mira, conoce tus oídos y ahí tendrás una ventaja, ¿sabes? Tienes que saber eso. No, sí. Pero creo que está paneado a la izquierda cuando hace el susurro este, cuando entra. Vamos a oírlo otra vez, ¿vale? Con otros ojos. Ahora veréis cómo os dais cuenta de muchas más cosas, ¿vale? Bueno, evidentemente ahí se nota el entorno, que es un coche. Me parece bien, es una reverb de coche, una reverb muy cortita, de 0, pocos segundos. Vale, ¿has visto? La que me decías, está plano de fuera, no sé quién me lo ha dicho, plano de fuera, y se oye con mucha reverb. ¿Os sois capaces de detectar la reverb? Mira, está desde el plano está desde dentro de la vivienda. En este caso, el mezclador ha decidido ponerle más reverb. En otros casos, a lo mejor no hubiera puesto más reverb, sino hubiera puesto un filtro como matando el agudo. Matando el agudo. Y nos lo hubiéramos creído también. Son decisiones que toma uno que hace diseño de sonido. Yo a través de un cristal no sueno así, ni a través de una puerta no sueno así. ¿Me entendéis? No sueno con más reverb. Simplemente sueno diferente.
El tío ha hecho que sonara diferente, pero ha decidido ponerle más reverb. Pero no tiene por qué ser ese. Es como si yo hablo a través de la puerta. A que mi oído es más velado, más tapado, ¿no? Porque tengo algo delante. En este caso ha decidido hacerlo así. Y sin embargo el pinganillo no le ha hecho nada. Suena igual. ¿Entendéis? Es curioso. ¿Veis? Y ahí ya se ha acercado. Ya no hay reverb. Desde dentro de la casa tenía mucha reverb y ahora que me acerco aquí no tengo nada. Hostia, cuidado, es curioso, está por lo menos pensado. ¡Vuelve la rever! Y aparte, el interfono también le está poniendo la misma rever que tiene el tío hablando, que estamos escuchando desde como de dentro. Es un subjetivo muy chulo. Escuchamos al del coche, cuando, por ejemplo, el del coche, que escuchamos al de los cascos, pero en el momento en el que se pone a hablar la chica por el interfono, cuando le escuchamos ahora es como que cambia el plano del coche. Igual eso también está pensado para que como que no se escuche el de los cascos y el interfono porque pueden ser sonidos similares. Tiene su diferencia, ¿eh? Tiene... Y luego esto es muy bonita. Esta es... O sea, eso está en un primerísimo plano que solo tienes que tomar la decisión cuando haces diseño de sonido. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Es decisión como diciendo, vamos a escuchar cómo lo oiría el tipo este. Pero en verdad tú no oirías eso, lo oirías súper bajito. Si fueras una persona que está viendo a pasando a este por delante con un pinganillo, no lo oirías, primera. Y si lo tiene muy alto, oirías... Eso sí lo hemos comentado, pero el diseño de sonido, lo comentamos en un accidente, sonorizas un accidente y es más verosímil que si hubieras grabado el accidente real. ¡Claro! Si lo sonorizas, puedes decir dónde ha frenado el coche, qué ha pasado, y a lo mejor en la realidad lo puedes grabar y no tienes toda esa información. Claro, esto está súper pensado, editadísimo, buscando no cortar, no entrelazar efectos, a lo mejor como dice él, ¿no? Pero vamos, no deja de ser diseño de sonido, a lo mejor no es el diseño de sonido al que os gustaría dedicaros, que es el de videojuegos, pero todo ayuda a entender cómo diseñar cosas, son ejemplos, ¿eh? Porque no pintéis como Picasso no quiere decir que no tengáis que estudiarlo para pintar otra arte gráfica, ¿me entendéis? Pues esto es igual. ¿Ves? Ahí. Estoy oyendo el pinganillo en primerísimo plano y sin embargo al tío sí que lo estoy ubicando allá al fondo de la escalera. Está guay. A mí me gustó mucho. Bueno, os pongo nuestra versión valenciana, ¿vale? Para que veáis. Claro, nosotros aquí ahora tenemos un handicap, ¿vale? Pero esto es lo mismo, tú quieres hacer música o quieres hacer otra cosa, tienes la referencia y ahora tienes que emularla. Primero saber escuchar, primero darle vueltas a lo que acabamos de oír, ¿no? Como he intentado ayudar ahora, ¿no? Vamos a oír esto, ¿qué extraemos de ahí? Esto, 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 esto y esto y esto, esto, ¿no? Pues ahora tienes que emularlo tú. Yo ahora tengo un hándicap, es otro lenguaje, otra persona diferente, no es la real. Están grabando los voces que son diferentes a las originales, no es sonido directo. Ahí han grabado sonido directo, el efecto no se lo están añadiendo, o sí, después, pero sí que están jugando con el sonido, sí que tienen la clave de cómo sonaba eso en ese sitio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ahora emula tú eso en una sala muerta, ¿cómo se llaman? Las salas muertas de doblaje, ¿verdad? Que aquí tenéis alguna y suena todo muy, muy muerto, no suena vivo. Ahora emula eso, con un micro puesto aquí delante, jugando con las proyecciones del actor, que tiene que ser muy hábil, para que tú te lo creas, súper hábil, ¿no? Pues ahora eso, y ahora yo, o el que mezcla, en este caso es yo, porque os he traído esta porque es la última que hice y la tenía tan de ahí, digo, no sé, me la llevo por si acaso sirve de ejemplo, si les gusta. Ahora, ¿cómo he tenido yo que emular eso con reverbs que no son reales? Son reverbs de software. Es un hándicap que te cagas, nos puede salir mejor o peor. Hay veces que es más fácil, o tienes más tiempo para hacerla, o no tienes tanto tiempo para recrear esa escena, ¿no? Este es Casain, José Manuel Casain, y creo que Héctor también saldrá por aquí. ¿Quién nombra allí? Schneider. ¿Uy? ¿Schneider? ¿Qué he hecho? Seguro que son alemanes. ¿Qué fan así?
I en els molts bars, Cuixer, Guibó, Guinoa... I m'ha aparegut una marca de moquesí. Sí, perdó. Sóc el doctor Nanú Naní... Mamú Maní, collons. Nanú Naní, disculpe. Perfecte, ara puja. Ostres. Si té un problema d'ORL que has d'explorar bé aquí l'ordre. Gola, nas i pulmons. I si el pacient té molta febre i molt de mal de cap? No me'n recorde. Mira si la nuca està rígida per a descartar una meningitis i molta febre vol dir 39.5. Bueno. Pues eso, puede estar mejor, peor, intentar, a veces tienes que dar soluciones diferentes a las que podrías. Y dices, hostia, es que no me la creo así o me la creo menos, porque emular la realidad es, joder, es dificilísimo. Ellos a lo mejor es como cuando tú ves una escena de sonido directo, os daréis cuenta, pero tenéis que aprender a escuchar. Por ejemplo, en el cine vale mucho porque vemos mucho cine todos, o muchas series, pero tú ves, estás viendo en versión original y tú vas viendo una escena de dos que van paseando y tienen los coches aparcados aquí y de repente pasan por al lado de una furgoneta y tú oyes realmente el rebote que tiene la furgoneta porque van acompañando, el que graba el sonido lo va acompañando y tú oyes ahí un rebote. Ahora emula eso en doblaje. ¿Sabes cómo hago un rebote de una furgoneta ahí? De repente un sonido un poco metálico, un tal, un delay muy pequeñito, que lo tienes que programar para emular eso. Si está muy evidente, lo tienes que hacer, porque estás haciendo doblaje, tienes que, para que parezca real, pero se llega a hacer. Bueno, en fin, pues os pongo otra. A ver qué sacáis de esta. Allora, aspetta, non gusti. Com'è, non gusti? Se il vecchio mi avete sozzi com'è da fuori, vuole scivere. Ci sono sempre tanti a voi, vita. E tu pouvais pas prendre contre avant? E il t'a reconnu? Non, je sais pas, je crois pas, je crois pas, je suis loupé. Barre-toi tout de suite. Je me démerderai avec Suzy. Mais je vois pas. Bueno, aquí queda un poco largo esto, ¿no? ¿De qué? Pero me interesa esto. ¿De qué? ¿De qué se va? Bueno, por ejemplo, este trozo, ¿vale? De aquí, cositas que habéis oído. ¿Ya os puedo preguntar o no? ¿O queréis otra? Sí, a ver, ¿qué habéis sacado de aquí? Bueno. Claro. Gracias. Cierra la puerta, subirá a menos. Y no se baja la voz. Hombre, el profesor de sonido, que defienda. No, no se puede bajar, no hace falta que esté tan alto, ¿no? Yo creo que se apreciaba ahí, ¿no? Nos va a venir bien. Bueno, mira, ya la primera es bastante, bastante cruda. Y luego para un DAW configurar eso es muy jodido, ¿vale? ¿Por qué? El tío te está hablando desde... Esto puede haber sido sonido real y postproducido y todo lo que queráis, pero tú tienes que emularlo, ¿vale? ¿Cómo preparas una sesión tú para hacer esto? O sea, una voz que tiene que estar grabada en un cuarto de baño, la tienes que primero mojar con una señal, como si estuviera, con una reverb, como si estuviera sonando en un cuarto de baño. Esa señal que está mojada como si sonara en un cuarto de baño, la tienes que llevar al Bluetooth de un coche. Y ahora sonar dentro de un coche y con la reverb de un coche. ¿Cómo haces eso en una sesión de Pro Tools? ¿Cómo montas eso en una sesión y también sin dejarla cerrada la sesión? Porque tú me dices, bueno, pues a esta voz la procesas y le pones reverb. Vale, ya la tengo procesada. Yo no puedo procesar nada, porque luego hay una revisión y si me dicen, oye, que tiene mucha reverb, quítale un poquito. ¿De cuál? ¿La del cuarto de baño o la del coche? La del coche, hostia, reajustas. Si yo la proceso, no sé cuánta cantidad le he dado de efecto. Lo que te quiero decir es que la sesión no puedes cerrarla. La tengo que tener siempre abierta. Pero voy a hacer una de el baño y luego esta la voy a llevar aparte y la voy a poner como
como si estuviese en un coche y esta la llevo aparte. Como sí, eso sería procesándola. Ahora, en directo, sin cerrar la sesión, es, tengo la señal original, la mando a reverberación. Esas dos ya las mando a un filtro de teléfono móvil. Y esa que está ahora en un filtro de teléfono móvil, la mando a una rever de coche. Cuidado, es eso, solo ese diseño, plantéatelo en un DAO. A ver cómo lo haces. Porque es dificilísimo, no es fácil. Dejándolo abierto. Abierto es para que cuando te venga tu compañero o tú mismo, al día siguiente digas, guay, me he pasado defecto en la rever del cuarto de baño. Y puedas corregir un poquito. Eso de la rever, para que lo entendáis, que no hemos profundizado, obviamente, pero era como cuando decía el patito en los dibujos que entraban en la iglesia, ¿vale? No le metíamos la rever todo el rato al patito, sino dejamos un canal de rever y el patito cuando entraba en la iglesia le iba subiendo la rever, pero cuando salía se la quitaba, no estaba procesado. Claro. El pato siempre la rever. O sea, hay un canal de rever. ¿Verdad? Sí, se llaman buses, se trabaja con buses. ¿Y el efecto de a través de los cascos? Con un filtro, por ejemplo, ¿no? Un compresor, bueno, el comprimiendo también, pero un filtro en ecualización. Sabes que los cascos, ¿qué suena más parecido a la realidad? ¿Eso o un casco? Eso. Tienes un diámetro más grande, puedes generar frecuencias más graves. Con una membrana así no puedes generar grave. Es muy difícil. Ya existen cascos y microcascos de estos que suenan muy bien, pero no son el grave. Tú, es que físicamente, ¿ves? Si sabes también de física, sabes también esto. Físicamente es imposible que con una membrana así de pequeña me hagas un pum, pum. ¿Sabes? Tú quieres oír música con mucho bombo, necesitas uno así. En los conciertos se usan graves muy gordos. Cuanto más gordo, más rango por bajo llegas. Para el agudo no hace falta tanto. Es que tiene que ver con la longitud de onda. Tú con esto puedes llegar a hacer una longitud de onda muy larga, muy grave, y con esto puedes hacer una longitud de onda pequeñita, que es la aguda. Longitud de onda es lo que vibra. Las olas de cuando tiras una piedra en el mar y hace así. Es eso, no deja de ser una onda. Una pregunta, ¿para conseguir ese efecto se podría tipo, buscar qué es lo que tienen ambos efectos en común, ponerlas y luego las que tengan contrarias buscar un punto medio o algo así? ¿Podría buscarse así? Es complicado, sobre todo en una sesión y sobre todo lo que te digo, dejarla abierta. Para mí no es complicado coger la voz que me ha grabado un actor ponerle un filtro de una rever de cuarto de baño, procesarla, ya la tengo en una pista, ya la tengo controlada. Ahora esa la llevo, se la envío a le pongo un filtro de teléfono móvil, vale, ya la tengo, encima la voy a procesar, la proceso y ya la tengo, me suena. ¿Sabéis lo que quiere decir con procesar? Que la modifico, vale. Digamos que la sesión, cuando la dejas abierta, tú le das al play y aquello se está enrutando, las señales se van enrutando y llegan a sumarse y llegan al estéreo, ¿sabes? Y yo puedo hacer el cambio que yo quiera en cualquier momento, puedo cambiar la EQ, porque yo a mitad de película puedo decidir que el pinganillo suena un poco raro y quiero cambiarlo. Si yo he estado procesando toda la película, ¿que tengo que procesarla otra vez de nuevo? No, la dejo abierto y modifico un poquito la EQ del pinganillo porque me he pasado en agudos. O digo, ostras, es que la rever que he usado para el coche no me gusta, voy a cambiarla. Pero la voy a cambiar en toda la película, a golpe de clic, y hago clic y la cambio. No vuelvo a procesar toda la película. Entonces, realmente el reto de un diseño así, que me supone a mí para mezclar esta película, es dejarlo abierto. Eso es un reto, eso es un diseño. Ahí hablamos de diseño sonoro. El diseño sonoro va relacionadísimo con el diseño de la sesión de Pro Tools o de sesión de un DAO. Va súper relacionado, ¿sabéis? Sí, sí. Es como hicimos una película en castellano, El reino de terracota, que se estrenó en verano en cines. Y lo mismo, primero tú oyes el original y casi que no te das ni cuenta porque enseguida te metes en la película y no te das ni cuenta. La película tenía toda la película, reino de terracota, un reino que se encuentra en subterráneo, dentro de una cueva. Es de animación, ¿vale?
sonaba a cueva. Toda la película, pero estaba puesto tan sutil que no te lo dabas ni cuenta. Pero si te fijas bien, dices, ostras, si todo el diseño de la... Todas las voces suenan con reverb. ¿Por qué? Hostia, pues estaban dentro de una cueva. Estaba pensado también, ¿no? Pero para darse cuenta de esas cosas, hostia, hay que saber escuchar, hay que saber oírlo. Eso que estaba comentando Jorge de los altavoces frente a los cascos pequeñitos, es eso que hemos machacado también del MP3, ¿no? El MP3 es el formato no profesional, es malísimo, recorta todas las frecuencias, con unos casquitos que te metes dentro, aún se disimula, pero no tienes toda la potencia. Ese MP3, si lo pones con los altavoces grandes, se va a notar que está recortado la frecuencia. Por eso es por lo que los de audio odiamos el MP3. También para los de videojuegos, porque no se pueden hacer loops. Es importante. Un MP3 se nota el fallo cuando haces el loop. Entonces tampoco se pueden hacer. Sí. A ver, no sé si lo habíamos visto, ¿no? Ah, bueno, pues el reto este, ¿no? De que está... ¿Ves? Ahí se está oyendo la voz del tío que está hablando en el cuarto de baño a través de un manos libres y dentro de un coche. O sea, yo estoy notando al tipo hablando con la reverb de un cuarto de baño. Es como cuando llama a alguien y le dices, sí, tío, que estás en el cuarto de baño. Porque lo notas, ¿no? Notas la reverb, ¿verdad? Notáis el entorno cuando oís. Eso es saber escuchar. Dices, ostras, me estás llamando desde el cuarto de baño, ¿no? Hombre, imagínate si lo haces desde una iglesia, vas a decir, hostia, estás en una catedral o qué, tío, se nota mogollón, ¿no? Pues este tío, yo noto que está, tengo que ser capaz de notar, que está en un cuarto de baño, que le, está sonando a través del Bluetooth del coche y luego, aparte de que ese medio tiene su altavocito, va a sonar con la reverb del coche. Yo noto todos esos elementos. ¿Los notáis? El tío que está hablándole a este y está hablando desde un cuarto de baño. Y claro, y esto ando sin que el espectador diga, joder, qué mierda es esta, no entiendo nada. ¿Sabéis? Claro, diseña eso. Vale, y luego este tío está en un ahora pasa a un salón, a otro entorno. ¿Y este qué? Está la reverb del salón, de su casa. Y ahora le dice algo que oye el otro desde el coche y tiene que tener la reverb del salón y sonar por el coche. Ahí, lo que pasa es que no me he callado, perdonad. Suena a cocina o salón o suena al entorno y luego el otro entorno que es el coche. El diseño me parece brutal. Los franceses son muy buenos haciendo cine, ¿eh? No. Sobre todo comedias. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto todo? Hostia, ¿le gusta? ¿Qué le gusta? Y el caso que pasa a tirar el cine es increíble. Ahora me deja tener sopa ahí. Merda. ¿No te has dado más que arma que este 26? No, no hay caído. ¿Torre con el boot? No, no sé, cree que no, pero ¿qué pasa? Está ahí cagando hostias para parrarear sus hijos. ¿Qué pasa? A ver cómo hemos solucionado esto. Doctor. ¿Está ahí? Doctor, ¿está ahí? Es difícil hacer que se crea uno que habla en valenciano, ¿eh? También, ¿eh? Bueno, esto no se parece a... A ver, alguna más, pero ya está por ahí. ¿Sí? Yo... Mira esta. ¿Qué es que estamos hablando? Bonsoir, c'est le docteur Bonwen. Elle a dit quoi? Je t'expliquerai. Ok, j'arrive.
Es a lo mismo, está oyéndose a través del coche, está hablando a través de un interfono y viene al coche, el Bluetooth del coche y dentro del coche. Y dices, va, tío, esto es ya una barbaridad. La película transcurre todo así, ¿eh? No os voy a enseñar mucho más porque... Una pregunta. Dime. Que, o sea, cuando tenéis que hacer una película o esto, o tenéis que hacer doblajes y tal, los sonidos, tipo, por ejemplo, estaba gateando por el suelo, ¿esos sonidos los tenéis que recrear o lo envían los estudios? Eso las películas internacionales todas llevan el soundtrack, se llama soundtrack. Es la banda de, digamos, de efectos, los efectos ya viene mezclada de por sí. O sea, nosotros cuando hacemos las películas que se hacen para ser dobladas, tienes el estéreo de lo que son música y efectos ya juntos y solo cambian la voz. O sea, imagínate lo que tienen que hacer los editores de sonido, porque se dedican al cine. Imagínate la faena que tienen que hacer para, de un sonido que han cogido directo, eliminar todo ruido y aislar solo la voz, para podérsela quitar a la mezcla de la película y dejar solo música y efectos. Es un faenón enorme, pero lo hacen. Lo hacen. Hombre, así llegan a más gente, los cineastas, ¿no? Hollywood, porque está aquí, porque lo hizo el primero. Dijo, ah, sí, vais a doblar mis películas a castellano, toma, te doy el soundtrack limpio y pon tu idioma. Y vendo aquí y allí, en tu país. Que lo que hacéis es solamente hacer el doblaje. Solamente el doblaje, sí, sí. Y luego integrar en la mezcla las voces al doblaje. Claro, yo no tengo que andar dibujando efectos, ni portazos, ni cosas de esas, por si no ya no me da tiempo a hacer, no hay presupuesto para hacer eso. Ya, eso ya viene hecho así. Se hace menos... No, no te creas, ¿eh? Yo creo que se hace mucho. Lo que pasa es que poca gente o pocos estudios lo hacen bien. Yo veo que muchos actores se doblan a ellos mismos. Sí, en muchas películas. Sobre todo, por ejemplo, cuando estás cayendo en paracaídas, tío. Estás cayendo en paracaídas, ¿cómo te va? Eso es imposible que se oiga, tío, ¿sabes? Y se oye perfecto. O en medio de una guerra, o en medio de un entorno que está lleno de coches o tal. Ahí, en esas cosas, se suele grabar después. Se suele hacer recordings. Yo no estoy muy metido en la industria del cine, pero como curiosidad siempre me gusta saber cómo lo harían, ¿no? O plantearme, hostia, ¿esto cómo lo han hecho? Y si te fijas una vez y otra vez y otra vez y otra vez, al final dices, hostia, sí que es verdad que se nota el cambio. ¿Sabes? De lo que era sonido directo a este, pam, de repente, ¿no? Dices, hostia, estaba sonando con un esto y sobre todo en las versiones originales, las versiones originales. En fin, no sé cómo vamos de tiempo, si os gustaría ver algo más o... ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo... Ah, sí, pon el Zelda, jolín, macho, qué pedazo de juego, ¿eh? No sé si sois fans, pero yo sí. Cuidado. Es que era una cosa interesante. ¿La pongo o no? Ponla, pero es que no quiera verla que lo diga. ¿Tú estás con él? ¿No quieres verlo? Salte. O pon otra cosa, ostras, me sabe fatal. Es que podemos hacer spoiler ahí fácilmente, cuidado. Al principio, pone al principio, sí. Bueno, estos han salido en videojuegos y muchos actores y compañeros salen en videojuegos continuamente, ¿eh? Compañeros que vienen a grabar voces, no solo hacen valenciano, hacen castellano la mayoría y muchos hacen voces. Bueno, José García es amigo nuestro y es Venom, es Aquaman, hace muchos actores, es el de Mad Max. Ahora lo ponemos también, el de Mad Max. Es compañero nuestro también. Y míralo. Y salen un montón de videojuegos, ¿eh? ¿Vas a poner castellano? Ponlo, ponlo. Ya, no, claro. Un juego ya no es una peli que la ves enseguida, el juego tienes que llegar hasta el final. ¿Ya te lo has pasado entonces? Sí, pero...
semana. Igual que yo, la primera semana. Es pedazo de juego. Yo lo juego con mis hijos y todo, tío. Muy chulo. Ese principio. Ah, entonces. Bueno. El principio salió en el... Ir alumno, te os veo ir alumno. Te vino el pelo, ¿no? ¿Eh? ¿Eso es birra? Me avisas cuando acabe el spoiler. ¿Eh? Me avisas cuando acabe el spoiler. No, que va a poner el principio solo, la intro, la intro. La intro no pasa nada, hombre. Que luego te quites. Pero la intro... La intro no pasa... Bueno, también te fastidia un poco, es que no ¿eh? No sé si la he visto. Yo... La intro del... Pero la intro... Eso de tapar los oídos. Tapar los oídos. Eso de la... Es que si te digo a lo mejor. Cuando gano, sí que sale. Sí que sale. Sale. Cuando se lo encuentro. ¿Qué tal? Que tengo unas ganas de ver la pelina, ¿no? Está muy guay, Héctor. Muy, muy guay. ¿Había mucha diferencia entre VO y VV en Valenciación Valenciana aquí, de sonido, de voces? Sí que se ha notado, ¿eh? Yo he notado ahí bastante, tío. Es que hacen mastering ellos, nosotros no. Se nota, ¿eh? El mastering, ¿ves? Se notaba más. Se notaban más los efectos, dices. Sí, claro, tampoco podemos... Sobre todo la del salón, el segundo vídeo me has puesto la del salón. Sí, he visto que no salía la mía, no salía nada. Me he quedado flipado porque pensaba que había más. Qué bonito es, tío. Está cagado de miedo, ¿eh? No avanza rápido, ¿eh? Está haciendo como si fuera el escudo. Sí, no avanza. Muy prudente, muy prudente. Has puesto el vídeo de un niño pequeño jugando. No quiere entrar. Sí, están en reverse, ¿no? Sí, pero no deja de tener un diseño, ¿no? Está muy bien. Sí, ahora les preguntas, ¿qué has oído? Y a ver qué no he oído, ¿sabes? Porque ahí hay mil cosas, mil cosas. No, ella se refiere a las voces que están en reverse, ¿no? Están al revés.
si quieres, con el ejemplo este, te comentas algo. Son las 7 menos 10. Sí, no, he ido un poco perdido. Siempre me acuerdo, antes he ido al baño y digo, llevo el micro. No, lo desconectamos ya, tal vez. Vale, vemos esta última. No, no voy a decir, no. Salvo las que ya he dicho que se me han escapado. Did I hear Captain Monroe? You're meaning Mr. Monroe from now on? I'm sorry about your career. ¿Es el Reed Red? ¿Es el Reed Red? Creo que sí. Take it, get out of here. Start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Just hop on a train in San Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet me at the reservation. Morgan! Are you okay? Never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dawkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever what happened to me, you're always helping people and smiling. That's son. He passed away. La ambientación sonora que hay de fondo. Por eso también la había. Ya recordábamos la que habéis hecho vosotros con la pata ahí todo el rato de. Eso ya cuesta un montón hacerlo también, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Eso está grabado en estudio, está recreado. ¿Cómo haces que parezca un exterior? Parece un exterior. Y sin embargo está grabado en una sala como las que tenemos ahí abajo o lo que sea. Ahí se le quita mucho grave, se pone, lleva delay todo. Toda la voz lleva delay. ¿Alguien se ha dado cuenta de que llevaba delay? Un delay muy cortito, muy cortito. Las voces llevan delay, ahí todas. Para crear un exterior. Como un eco pequeñito de un Porsche. Ese Porsche lleva su reverb, ¿eh? Cuando tose, se aleja, está el otro entrando en la voz, se va de plano. Todo eso lleva diseño. Esto es un vídeo. Esto es un videoclip. Este tratamiento de diseño de sonido es diferente al que tienes que programar en videojuegos cuando estás en el Zelda llegando, que aquello va subiendo, 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 que el chaval que está manipulando el mando está cagado de miedo. Porque está aquello increchendo, 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 y dices, aquí va a reventar por algún lado la cosa. Eso es diferente de esto. Esto está grabado. Esto ya está hecho. Esto es un play. Las cinemáticas son más parecidas. Esto es cinemática, que es más parecido al cine. Claro, lo otro es programación, que me imagino que ahí tendréis lo que no está escrito, vamos. De creatividad, de... Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Queréis alguna duda, alguna cosa? ¿Os ha gustado la charla? ¿Sí? ¿No os habéis dormido? ¿Estáis dormidos? Pero eso es por otra cosa. Como habéis visto, la charla se ha grabado. Lo que no sé es si se va a poder colgar antes para que hagáis el resumen. ¿Vale? Entonces. Pobrecico, no. Los que habéis tomado apuntes, pues mejor, ya tenéis. No divulguéis nada de esto, por favor. Y los que no, intentaré eso: que el vídeo esté en el repositorio este de videojuegos, que solo es para ellos, y que tengáis. Por favor. Esa información para poder hacer un resumen, que son un resumen de dos páginas, bastante sencillo.
Vale. Vale, el resumen lo he dejado hasta el 15 de enero. El examen lo tenemos el 18, ¿vale? Entonces, he visto a las navidades para hacer el resumen de dos partes. Vale, chicos, pues nada, feliz Navidad.